Ha sido una jornada de intensos debates en la Asamblea General de la ONU en lo que fue el primer día de intervenciones con el grueso de los discursos de los países latinoamericanos y sus diversas posturas. El presidente Nayib Bukele de El Salvador aseguró que convirtió al país más pequeño de la región en el más seguro, tan seguro como Canadá, y que en su país se empieza a experimentar la migración inversa, es decir, que cada vez más salvadoreños quieren retornar a El Salvador. Por su parte, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei acusó a la ONU de inacción y dijo que el mundo está peor que hace 4 años atrás y que la trata de personas superará el tráfico de drogas, y luego de que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseverara que en Guatemala podría ocurrir un golpe de Estado, algo que secundó el presidente argentino Alberto Fernández, Yamatei insistió en que en Guatemala se cumple el principio de la alternabilidad, es decir, que cada 4 años la presidencia se cumple y que en las pasadas elecciones sufrieron de injerencia innecesaria internacional. Pero y su presidenta Diana Boluarte presentó planes para hacerle frente a los fenómenos meteorológicos y en quechua pidió no más violencia contra la mujer. Varios países, incluido Bolivia y su presidente Luis Arce, instaron a sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Y Colombia, que además subrayó la importancia de terminar las guerras, aunque el presidente Gustavo Petro no ha hecho una condena a las acciones de Rusia en la guerra contra Ucrania. Los discursos de Uruguay y Paraguay se enfatizaron también en la desigualdad de las riquezas, y Panamá hizo un llamado a la comunidad internacional a atender la magnitud de la crisis migratoria. Para esta segunda jornada de discursos de alto nivel se espera escuchar las intervenciones de Ecuador y de Honduras, entre otros. Ángela González, Voz de América, Nueva York.